Bienvenidos, esto es Aprendamos de Fútbol. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar sobre la terna arbitral, las funciones, el fuera de lugar y el origen de las tarjetas. No vamos a dejar tampoco por fuera el origen del balón Euforia, el que se va a utilizar en el torneo, liga y la liga femenina del 2017. Esto es Aprendamos de Fútbol. Bienvenidos. Uno de los temas polémicos que siempre involucra al fútbol son las decisiones tomadas por los árbitros. En Colombia, la terna arbitral está conformada por 3 árbitros en el terreno de juego. 2 de ellos están en las líneas laterales para indicar las diferentes faltas que se cometen y tienen una responsabilidad muy grande, indicar lo fuera del lugar de los jugadores que muchas veces no toman las decisiones correctas. El árbitro central es el que se encarga de impartir justicia y decreta las faltas cometidas por los jugadores. Pero también hay un cuarto hombre que ayuda a sus colegas fuera del campo de juego y se encarga de mostrar las sustituciones, ayuda al juez central y de tal manera que no pueda continuar alguno de sus compañeros en el terreno de juego ejerciendo su labor, el cuarto juez lo sustituye. En el fútbol hoy en día es normal ver las tarjetas rojas y amarillas en los diferentes partidos, las cuales son utilizadas para amonestar a algún futbolista que haya cometido una falta, pero esto no siempre fue así. Al principio, los futbolistas eran amonestados verbalmente y con ciertos gestos por los árbitros, de forma de que eran advertidos o expulsados del terreno de juego de esta manera. La polémica vino cuando en el Mundial de 1966, en la disputa de los cuartos de final entre la selección anfitriona Inglaterra y la selección de Argentina, el árbitro, el señor Ruff Crave, amonestó a Charlton, pero ninguno en el terreno de juego se percató ni en las gradas, solo se enteraron por medio de la prensa después de finalizar el partido. Esto hizo pensar al señor George Ashton, destacado exárbitro inglés, de una manera de hacer saber a los futbolistas, a los aficionados que poblaban las gradas, las amonestaciones que ellos iban a tomar. Se le ocurrió copiar el sistema utilizado por los semáforos, de manera que la tarjeta amarilla significaría precaución y una roja peligro o por lo tanto expulsión. El sistema se adoptó en el Mundial de México 1970, surgiendo el primer amonestado por amarilla en el partido inaugural entre México y Rusia. Fuera de juego, offside, fuera de lugar, posición adelantada, es la regla del fútbol de carácter estratégico con la intención de ordenar el juego. Está reflejada en el reglamento de juego como la regla 11 y solo se aplica cuando un jugador está en posición de fuera de juego y está involucrado en una jugada o interfiere en la misma. Dice la norma, un atacante no puede estar más cerca de la línea de meta de la portería contraria que el balón o que el penúltimo oponente. Todo muy claro, pero ¿esto qué quiere decir? Digamos que el equipo azul tiene el balón, ellos son los atacantes. Según la norma, ningún jugador del equipo contrario puede pasar esta zona delimitada del equipo amarillo.
La jugada está definida por dos factores, la posición de balón de alguien y la ubicación del penúltimo hombre del equipo contrario, como en la siguiente imagen. Ahí está, en fuera de lugar, ya no está. En fuera de lugar, ya no está. Si la persona recibe el balón por detrás de la línea amarilla, inmediatamente queda en fuera de juego. Pero todo se resume a la siguiente pregunta. ¿Dónde estaba el atacante cuando salió el pase? Un atacante que está en juego puede correr en búsqueda del balón. Un atacante que está en fuera de juego no puede correr en el balón porque no está jugando. Esta fue una manera muy sencilla de entender lo fuera de lugar. En los últimos años, los avances tecnológicos se han utilizado para mejorar el deporte y este a su vez sea más rápido. Uno de los implementos el cual se mejoró para el actual campeonato del fútbol profesional colombiano es el balón Euforia. Así fue nombrado el balón por su marca. La nueva pelota tiene unos tonos anaranjados y azules, reemplazando a la actual que es de color gris. Según la marca, la nueva pelota tiene una estabilidad en la trayectoria, suavidad, manejable y es muy aerodinámica, que permite un mayor control, al igual que su confiabilidad. Esto fue Aprendamos de Fútbol. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como @RealSantanderP, en Facebook como Real Santander, el equipo de todos, y en Instagram también. No olviden suscribirse a nuestro programa y tengan en cuenta que siempre hay que aprender de fútbol.